Jocelyn Fernández Molina, aspirante a la presidencia municipal de Tepic, sostiene que la única forma de que el PRI logre ganar el próximo proceso electoral es necesario que al interior del partido exista una verdadera unidad. Si la unidad es el camino que nos lleva al triunfo, nos va a llevar al triunfo en este 2011, hay que recordar que necesitamos que el PRI siga gobernando en Nayarit y en la mayoría de sus municipios, sus distritos, sus regidurías. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los beneficios que ha traído esta administración priista, encabezada por Ney González, sigan la gente recibiéndolos. Además, la exdiputada plurinominal del PRI explicó que a pesar de la diversidad de opiniones que existen entre los integrantes del partido tricolor, se debe de trabajar en unidad para lograr aceptar las mejores decisiones en beneficio del partido. Creo que es muy importante que todos los priistas estemos conscientes de que podemos tener diversidad de opiniones, podemos no estar de acuerdo en algunos temas, pero finalmente tenemos que tomar decisiones que nos beneficien como partido, y el único camino, lo tenemos comprobado elección tras elección, es que todas las expresiones tomemos decisiones en conjunto y sea una sola.